Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma en Punta del Este, y bueno, a todos nuestros nuevos amigos que a través de TV Radio Miami están siguiéndonos en Europa. Ustedes saben que hemos inaugurado el nuevo canal TV Radio Miami exclusivo desde la ciudad de Madrid. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos a Buenos Aires porque allí nos espera el doctor Jorge Ricardo Enríquez, exdiputado nacional. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Un gusto, el gusto es mío, Agustín. Un saludo a todos los amigos de Miami y esa radio tan querida que es TV Radio Miami. Muy amable. No me dejes afuera TV Radio Miami porque se pone celoso. No, dije TV Radio Miami. Ah, también. Ah, bueno. Sí. Bueno. Por favor. ¿Cómo andas? Todo por Buenos Aires. ¿Qué expectativas hay en este día? Porque Buenos Aires ya hoy está lleno de notas. Entre otras cosas, la repercusión de la presencia del presidente en Estados Unidos. Bueno, Buenos Aires y la Argentina en general siempre son notas, para bien o para mal. En este caso me parece que es importante que se hayan encontrado con Donald Trump, porque me parece que hay que afianzar las relaciones entre los países y independientemente de las ideologías de los gobernantes de turno. Los gobernantes pasan, las naciones quedan y es bueno tener siempre vínculos. Como decía Alberti, es la inteligencia de los intereses. O sea, las naciones tienen que ser motivadas por intereses, o sea, intereses de todo tipo, intereses culturales, intereses económicos, y eso creo yo que es lo que se debe hacer, independientemente de si uno participa o no de la ideología del gobernante de la nación con la cual uno intenta o tiene vínculos, ¿no? O sea, me parece que eso, aparte, uno de esa manera evita entrometerse en los asuntos internos de otro país. Esta teoría de tiempo inveterado y en América Latina se ha practicado, más allá que alguna vez ha sido violada por intervenciones militares, siempre se ha habido que no haya una inmisión de otros países en los asuntos internos de una nación. Excepto, claro, como a partir del momento que se sanciona la Carta de la Democracia, cuando esa democracia se ve vulnerada, como hoy pasa en algunos países de la región, por caso Nicaragua, Cuba, Venezuela, que, bueno, no son democracias, son regímenes autoritarios que en algunos casos tienen una pátina de democracia, como es el caso de Venezuela, donde se llama elecciones, o Nicaragua, donde se llama elecciones que son absolutamente amañadas y que encima, cuando se pierden, se desconoce el resultado. En el orden local, a nuestro juicio es importante afianzar este tipo de relaciones, sobre todo con un país con el cual siempre hemos tenido buenos vínculos, como son los Estados Unidos, y es importante porque nosotros hoy lo que necesitamos son básicamente inversiones. La macroeconomía se ha ordenado, nosotros entendemos que más allá de las diferencias que como integrante y dirigente del PRO, ese partido que fundó Mauricio Macri, más allá que algunos hoy se hayan alejado, en un acto de ingratitud hacia Mauricio Macri,
Más allá de esos, que somos una oposición, como digo siempre yo, constructiva. Una oposición que no es ni cerril, o sea, ni ferozmente opositora al gobierno, pero tampoco es servil. Tampoco es una oposición que le tiene que decir a todo que sea el presidente. Las cosas que están bien, el ordenamiento económico, el equilibrio fiscal, las desregulaciones que se han empezado a realizar en buena hora, la baja de impuestos, todavía no lo advertimos mucho, pero se empieza a advertir, el control de inflación, un fenómeno absolutamente monetario. Entendemos que es el camino correcto, lo que pasa es que para que haya inversiones se necesitan otras condiciones. Aparte de que la primera de ellas es una macroeconomía estable. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, que viene realizando el gobierno, que los números cierren, pero los números tienen que cerrar de una manera tal que esto llegue al bolsillo de la gente, esto llegue a la microeconomía. El gobierno en esto viene apuntando a ese 2% que está dibujado en realidad por la devaluación que se está haciendo todos los meses. Uh-huh. En segundo lugar, las tasas de riesgo país tienen que seguir bajando, porque todos estos proyectos de inversión tienen tasas de descuento, descuento por organismos multilaterales o descuentos organismos multilaterales de crédito, y si baja el riesgo país, las tasas de riesgo país van a bajar las tasas de descuento, y la tercera condición consiste en levantar este famoso cepo que, por el cual nos hemos hecho tristemente célebres en todo el mundo. Me parece que a partir de ese momento tienen que venir las inversiones. Es obvio que las inversiones van a un país cuando ese país tiene una genera confianza jurídica, genera estabilidad económica, genera confianza. En definitiva, es lo que plantean los tres economistas que ganaron el premio Nobel de Economía, Acemoglu, Johnson y Robinson, que señalaron claramente que todas esas condiciones que yo hablaba, esas grandes variables macroeconómicas, para que sean las generadoras de un ambiente, de un clima amigable para las inversiones y los negocios, tiene que haber, obviamente, fortaleza en las instituciones. Porque a veces nos obnubilamos con el crecimiento económico y no vemos que paralelamente puede haber pobreza cívica, que fue lo que ocurrió en el primer periodo de Néstor Kirchner. El crecimiento con las tasas el crecimiento era brutal porque evidentemente nos habíamos beneficiado con los commodities de nuestros recursos, recursos primarios. El mundo estaba y está siempre demandando alimentos. Pero claro, a diferencia de lo que ocurrió con nuestros vecinos de Chile y de Uruguay, ellos realizaron inversiones, acá esa plata que entró se la tildearon, hablando mal y pronto, el gobierno de Néstor Kirchner, con el monumental latrocinio que cometió en detrimento de las arcas del Estado. Acá las inversiones en obra pública no se hicieron, sirvieron para que se generara una malversación de recursos públicos, una administración fraudulenta, una situación de corrupción como nunca se vio, creo que en la historia del mundo. Acá se fumaron 3.000 millones de dólares. Hoy la presidenta en estos días ha sido condenada con un embargo de 85 millones de dólares, que es simplemente una parte ínfima de lo que acá se robó. Y bueno, ¿y por qué es esto? Porque había una desmesurada ambición por parte de Néstor Kirchner de, bueno, lo que siempre quiso hacer el peronismo se enamora del poder y de la caja. Entonces, uno se nutre del otro, alternativamente se van retroalimentando. Entonces, bueno, vemos que esto después desencadena en el juicio que la ha condenado por segunda vez, en una condena confirmada por un tribunal de alzada, a la señora Cristina Elizabeth Kirchner, que en estos días ha sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por la comisión de este delito justamente de administración fraudulenta en perjuicio de los intereses del Estado. Esto, y por supuesto la inhabilitación especial
perpetua para ocupar cargos públicos. Esto me parece que es algo saludable. Yo hubiera preferido también que la pena fuera mayor o que se agregara el tema de la asociación ilícita. La asociación ilícita, a mi juicio, está claramente demostrado, pero bueno, los jueces no entendieron que estaba configurada ese tipo penal, esa figura penal, y entonces le aplicaron la que correspondía por administración fraudulenta en perjuicio de los intereses del Estado. Esto la condena a lo que hemos señalado, ¿no? 6 años y la legislación especial perpetua. Pasan cosas en la Argentina, más positivas. Por lo menos es la información que nos da el gobierno cuando dice el ministro Caputo que cerró el mes de octubre con 523.398 millones de superávit. ¿Es creíble esto? Y si es creíble, ¿cómo se logró, Jorge? Es creíble, pero como yo decía recién, es creíble, no, es cierto. Como yo decía, sabemos recién, que es cierto, pero a veces uno duda, dice, ¿qué cambio tan rotundo que está viviendo la Argentina? No, está viviendo tan rotundo porque la verdad que esta devaluación se hizo a partir de una devaluación. Pensemos que la famosa motosierra y la famosa licuadora se hizo sobre todo en los saberes de los jubilados. Son 7 millones de jubilados y pensionados que cobran la suma de aproximadamente $300 mensuales, un poco menos también. Y hoy una canasta básica alimentaria está para una familia tipo en $1.500 mensuales. O sea que hay un desfasaje importante. Esto se hizo también, por eso digo siempre, hay cosas que están muy bien y hay cosas que no están tan bien. Está muy bien, por ejemplo, que se ha terminado con la industria del piquete, que hay un ordenamiento de la calle, que el espacio público pueda ser aprovechado por todos y no seamos rehenes de extorsiones que nos hacían frecuentemente los famosos piqueteros. Se ordenó todos los planes sociales. En planes sociales el gobierno aumentó incluso en relación al gobierno pretérito, las sumas destinadas a tales fines. Lo que pasa es que se cortaron la intermediación que realizaban algunos punteros políticos, como los casos de Belibón y de Grabois y de tantos otros, que lucraban con la pobreza. Y se llevaban una parte de esos planes sociales, algo que realmente es vituperable desde todo punto de vista, o se destinaban a otro tipo de actividades que no era para que esos planes sociales llegaran directamente a la gente. En esto creo que hay un gran avance, porque la situación con un 55% de pobreza es complicada, y me parece que el gobierno en esto ha tenido la prudencia de no cortar esos planes, y antes bien generar un incremento de los mismos que se realizó, incrementar simplemente eliminando lo que hacían estos sujetos que se quedaban con una parte de los planes sociales, sí, sobre texto de comedores escolares, sobre texto de obras sociales que en definitiva las terminaban ellos administrando. Eso por un lado. Y por el otro lado, estas son haber terminado con ministerios realmente inútiles, como el Ministerio de la Mujer y la Diversidad, que no sirvió para morigerar los femicidios que hay en la Argentina, antes bien aumentaron. Fue una cueva para que allí ingresaran a trabajar ñoquis de la Cámpora, de la organización juvenil y ahora no tan juvenil, organizada por Cristina Elizabeth Fernández y por su marido. Solucionó el tema de los conflictos aeronáuticos, terminando muchas veces con las prebendas que gozaban los distintos sindicatos vinculados con la del transporte aéreo. Esto creo que igualmente el gobierno acá tiene una asignatura pendiente muy grande, porque la verdadera casta no es la que el gobierno a veces identifica, la casta política, porque si lo identifica como los diputados y los senadores, no son cantidades
suculentas de estipendios que están cobrando, habría que poner más el ojo en lo que son la casta sindical, con dirigentes, lo que se llamamos los gordos de la CGT, que son los que se llevan fortunas que encima no pueden declarar cómo fueron habidas, y nadie les dice nada. Esa es la verdadera casta. Esa casta sindical es la que tiene privilegio, porque yo fui diputado y tenía que presentar periódicamente, mi declaración jurada, y yo la tenía que demostrar que no estaba, que se compadecía con mis ingresos. Y al ser persona políticamente expuesta, yo no tenía plata para blanquear, porque nunca tuve ninguna plata debajo del colchón en moneda extranjera. Lo que tengo en moneda extranjera está declarado. Pero si yo hubiera querido blanquear, no podía hacerlo porque soy persona políticamente expuesta. Y fíjense que tampoco lo podrían hacer ni mis tres hijos, ni mis dos nueras, ni mi yerno, ni mi mujer, ni mi hermana. O sea que todos ellos, si tuvieran plata para blanquear, no lo hubieran hecho. Entonces, cuando me dicen a mí de la casta política, digo yo, fíjese que llega hasta los colaterales, claro, y a los parientes por sanguinidad. En cambio, los sindicalistas, para ellos no. Ahí hay una casta que hay que poner bien el acento, porque esa casta es la casta perversa que después incluso influye en el costo laboral, que termina generando un mayor costo para las empresas, y por eso se desalienta, no se alienta la inversión. Se ha mejorado con la ley laboral, no es suficiente, falta muchísimo. Hoy en día todavía hay jueces que están aplicando tasas exorbitantes cuando se producen lo que yo llamo la industria del juicio, más allá que a algunos colegas no les guste, porque evidentemente el que vive de eso, se va a sentir de los juicios laborales, se va a sentir afectado, pero bien, tampoco es que esto implique las decenas, los centenares de empresas que por juicios laborales de este tipo se fueron a la quiebra. Se me quedó colgado con respecto a la visita de Milei a Estados Unidos, palabras del canciller Gerardo Huerten, canciller argentino, que dijo que el encuentro entre Milei y Trump son dos personas que son amigos, se respetan y tienen una visión conjunta. ¿Coincidís con esta definición? Amigos no creo que lo sean porque se conocen hace muy poco. Macri sí era amigo de Trump porque se conocía hace muchísimos años. Había nacido cuando los dos eran empresarios. Milei creo que lo conoció hace muy poco tiempo cuando fue a Estados Unidos. Es más, le dijo encantado de conocerlo. O sea que amistad que diga verte no comparto. Que se puedan complementar, sí. Lo que pasa es que también pensemos algunas cosas que son dignas de destacar, porque acá muchas veces se ven con frivolidad algunos temas. Y yo digo lo siguiente, Trump tiene diferencias con Milei, y sí, ¿por qué Trump tiene diferencias con Milei? Vos vivís en los Estados Unidos, ¿cierto? Ahora yo me pregunto, ¿Milei es proteccionista en el terreno económico? No. Trump sí, porque Trump justamente se ha caracterizado siempre por tener políticas proteccionistas. Fíjate vos que en ese sentido, cuando uno habla de materia económica, uno es proteccionista y el otro es anarcocapitalista. Por el otro lado, Trump busca también la concentración de poder y también busca un autoritarismo institucional. Esto lo ha dicho en reiteradas oportunidades, pero creo que el acento, la mayor diferencia está en ese tema. Sí hay otras cosas que son comunes, el método que tienen de gobernar, radicalizando y confrontando a través de las redes sociales, un liderazgo contra el establishment en Estados Unidos, acá lo denominamos casta, pero hay diferencias porque además Trump es, aparte del tema económico, del proteccionismo económico, él cree en el Estado, o sea, él no está hablando de la destrucción del Estado. Pruebas al canto de esto es que el presupuesto, por ejemplo, en defensa creció durante su gobierno, todo lo que es el tema seguridad puso un especial acento creciendo también durante el gobierno, o sea que no es un anarcocapitalista, es un liberal.
Trump es un liberal, en el buen sentido de la palabra liberal, es una persona que evidentemente uno no puede, no comulgo con, porque no creo que sea bueno radicalizar, confrontar, concentrar poder, un autoritarismo institucional, yo no creo en eso, creo que las cosas se resuelven con el diálogo, la democracia es saber convivir en la discrepancia, no es ver quién grita más, pero son estilos de gobierno distintos, a lo mejor yo provengo de otra época, eso será lo que hoy serán los nuevos tiempos, pero no creo que a la larga eso rinda muchos beneficios, porque justamente uno de los temas que yo siempre remarco, creo que hoy lo he dicho en varias charlas que di, es que muchas veces uno desdeña lo que es la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica es muy importante con alternancia en el poder. El cambio tiene que ser institucionalizado, porque si uno quiere que vengan inversiones, las inversiones vienen donde se genera confianza. Y como señalaba yo hoy, el premio Nobel, los premios Nobel que ganaron Acemoglu, Johnson y Robinson, el premio Nobel de Economía, estos economistas, señalaban también que las económicas pueden estar muy bien, pero que es necesario una fuerte institucionalización, porque el capital no viene por simpatías políticas que pueda tener por tal o cual persona. El capital viene cuando hay, repito, un clima amigable, cuando hay garantías de que no va a ser expoliado, cuando hay garantías que se va a respetar la propiedad. Y es necesario esto hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros a lo largo de esta historia, cada gobierno que viene dice que es fundacional, vengo a refundar, lo dijo Alfonsín en el 83, sí. Lo dijo Menem. Figurita repetida. Figurita repetida. Entonces yo, en un lugar donde van a refundar, van a decir, pará, ¿qué significa refundar? ¿Van a cambiar lo que pasó antes y en qué dirección va a venir? Por eso los países, para ser creíbles, tienen que tener alternancia, como pasa Uruguay y Chile, gobierno de derecha y gobierno de izquierda. Pero el rumbo es, no se modifica. Obviamente no es lo mismo el gobierno, a mi juicio, de Piñera en Chile, que fue un gobierno excelente, que el gobierno de Boric, que empezó con reformas constitucionales. ¿Pero por qué no las pudo hacer Boric? Porque tenía un parlamento que era de centro-derecha. ¿Pero qué hizo Boric? Comprendió que él no tenía la suma del poder público. Entonces dijo, claro, no, tengo que ir por el otro lado. En el Uruguay están viviendo una experiencia hoy con dos fuerzas políticas que están compitiendo en el balotaje la semana próxima, como diríamos en el lenguaje palo a palo, lenguaje vulgar. Están compitiendo, pero nadie dramatiza más allá de, bueno, las elecciones, que siempre uno apunta a captar adeptos, pero nadie en estos momentos está pensando en que si ganara el Frente Amplio viene una hecatombe económica. Obviamente se van a frenar reformas que impulsó Luis Lacalle Pou, pero el rumbo va a ser más o menos semejante. Acá parece que viene uno y dice, no, todo lo que hizo el otro está todo mal. Y a lo mejor no está todo mal. Yo no digo en el caso del kirchnerismo, porque en el caso del kirchnerismo partimos de algo pésimo, que es haber degradado, haber hecho un festival de corrupción, haberse apoderado del gobierno y del Estado con un criterio patrimonialista, y lo que es peor, ensuciando las mentes de los niños con esta pornografía que se mandaron perversa en todo sentido, ¿no? Pero bueno. Bien, Jorge, te quiero preguntar, porque se nos fue el tiempo. ¿Alguna vez fuiste convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires y presidiste la Comisión de Justicia y Seguridad? Si mal no recuerdo, fue allá por 1996. No sé. Si muy buena, corregí. Muy buena. ¿Ah, sí? Muy buena, bueno, memoria. ¿Para cuándo la vuelta? ¿La vuelta a dónde? Al poder, a la política. Yo sé que hacer política todos los días, pero como funcionario me refiero. Y quizás el año que viene vuelvo a competir para ser diputado. Ah, muy buena idea. No es seguro, pero bueno, esa es mi intención. ¿Extrañás a Mauricio Macri en el gobierno?
Sí, creo que después, con el advenimiento de la democracia, yo tengo una particularidad: los dos mejores presidentes que tuvieron fue Raúl Ricardo Alfonsín, sobre todo No te olvides de Menem, ¿eh? la primera parte del periodo, y el otro fue Mauricio Macri. No, yo de Menem tengo algunos reparos por algunas cuestiones que hubo en el campo diplomático. Sí, tenés razón. Pero creo que Nosotros fue también. creo que yo, cuando voy a dar, a veces doy algunas charlas o algunas diplomaturas en el exterior, y cada vez que voy a Perú tengo que pedirle disculpas a los peruanos porque le vendimos armas en la guerra con Ecuador, triangulándolas durante el gobierno de Menem a los ecuatorianos para combatir contra los peruanos. Y si hubo un pueblo en América Latina que nos ayudó en la guerra de Malvinas, fue el pueblo peruano. Entonces yo eso me queda, y después creo Sí. que las privatizaciones no fueron bien realizadas. Y Obviamente, eso le costó muy caro a Menem también. bueno, pero lo que pasa es que obviamente, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué país insólito? Porque recuerdo esas fotos donde Kirchner, siendo gobernador de Santa Cruz, y su mujer, Cristina Fernández, lo ensalzaban a Menem y a Cavallo como que eran los mejores presidente y ministro de Economía, y después lo terminan insultando o haciéndole cuernitos, que comparativamente yo me quedo con el gobierno de Menem antes de los Kirchner. Eso está fuera de toda discusión. Bien, se nos fue el tiempo. Jorge, quiero preguntarte algo que apareció hoy en este día. Hoy los distintos noticieros de la televisión argentina estaban difundiendo la posibilidad de una amenaza de Alberto Fernández, amenazando que se va a suicidar. Si Alberto Fernández toma esa decisión, bueno, realmente estaría reconociendo su culpabilidad. Un hombre de bien no busca la cobardía del suicidio, sino que busca limpiar su buen nombre y honor, como no lo tiene. Evidentemente, Sí. creo que busca el camino más cobarde, que sea ese. De todas maneras, la gran mayoría de los casos el suicida no anuncia su suicidio, ¿no? Sería bueno que Fernández recordara que es su gobierno, o por lo menos no su gobierno, pero la Su fuerza mandato. política, no, la fuerza política kirchnerista suicidó a un hombre, lo suicidaron, lo asesinaron, pero lo hicieron pasar como un suicidio, que fue Alberto Natalio Nisman, cuando estaba El fiscal. descubriendo la verdadera raíz del acuerdo de entendimiento con la República Absolutamente. Democrática. Entonces, si él quiere tomar la decisión de poner fin a su vida, será él y su conciencia. Yo creo que yo lo que debería pedir, si se va antes de suicidarse, que pida asistencia al suicida, porque me parece que llegar a esa, tiene que estar muy mal anímicamente, que seguramente a lo mejor lo está. Yo creo que cuando golpeaba a su mujer o los encerraba, no tenía ningún complejo de culpabilidad, mientras él hacía las fiestas pantagruélicas en Olivos o se emborrachaba con sus amigos en la residencia presidencial. Y mucho menos tenía vergüenza cuando evidentemente defraudó a todos aquellos que lo votaron y estafó al Estado. Muchísimas gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Realmente espectacular tu desarrollo de esta parte de la historia argentina. Te mando un cordial abrazo. El agradecido soy yo, querido Agustín. Saludos a tu mujer y a toda la familia y a toda la comunidad de argentinos que viven en Miami. Te esperamos por acá, por Miami, pronto. ¿Cómo no? Ya estuve este año, si Dios quiere el año que viene, volveré. Ok, un abrazo, hasta Un pronto. abrazo grande. Hasta Hacemos luego. la pausa, venimos enseguida. Buen día, Susi.
¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.